Pues ya vamos a bordo del hermoso, amigos. Este Dean Avante 1989. Nos dirigimos a la ciudad de Monterrey. Ahorita vamos en la 57, pasando la caseta de Palmillas. Estamos haciendo aquí una breve parada y se los voy a mostrar por fuera para que lo vean. Se los estoy mostrando para los amigos que no lo conocen, ya que este autobús estuvo presente en la Expo Tizayuca y mucha gente tuvo la fortuna de verlo en persona y abordarlo. ¿Qué compañía es usted? Vamos a dar una vista rápida por su interior. Este es un Dean Avante moderno 1989. Vamos a pasar a la parte trasera. Aquí vemos que cuenta con unas gavetas, tarja para las manos, espacio para su frigobar, su horno. Estamos viendo un pequeño lavabo, los interruptores, tenemos el baño, la regadera, están totalmente independientes. Este es el área del sanitario. Y vamos a la parte trasera donde está la recámara. Aquí podemos ver que es una recámara muy amplia. Un colchón grande, nuevo. Aquí ya nada más le falta que le instalen una pantalla y el equipo de audio. También vemos varios muebles para, pues para el uso que le quieran dar, ya sea guardar ropa, closet. Thank you.
Hola amigos, pues ahora quiero invitarlos a este nuevo proyecto que estoy iniciando. Espero que también nos puedan seguir de este lado y les guste el material que vamos a estar compartiendo. De antemano, pues muchísimas gracias a todos por su apoyo. Bueno, pues seguimos. Muchas gracias a la gente que me ha apoyado en este nuevo proyecto. Y ahora estamos llegando aquí a la estación. Seguimos pegándole todas las 57 esta noche y estamos llegando aquí a la estación en San Luis de la Paz. Este lugar me encanta, está muy bonito. Aquí tiene restaurante, tienen tiendas. Aquí es donde normalmente pasan pues todos los autobuses que andan en esta ruta sobre la 57, Monterrey, México, San Luis Potosí, Querétaro. Comenten qué les parece este autobús, cómo lo ven. Este es el parador turístico La Estación, que se encuentra en el tramo de San Luis Potosí y Querétaro. Pues es hora de continuar nuestro camino, amigos. Seguimos rumbo a Monterrey. Quiero felicitar a mi amigo Don Mario porque este autobús está perrísimo. Dynavante 1989 con su motor 6V92.
Pues seguimos en la 57, amigos. Más adelante les traigo el siguiente material. Hola, amigos. Pues ahora quiero invitarlos a este nuevo proyecto que estoy iniciando. Espero que también nos puedan seguir de este lado y les guste el material que vamos a estar compartiendo. De antemano, pues muchísimas gracias a todos por su apoyo.